Seguramente también te ha pasado. Le disparas primero al enemigo, pero te termina reventando. Aunque no lo creas, existen armas que matan tan rápido que no da tiempo a reaccionar, ya sea por su cadencia, daño, incluso velocidad. Hoy te traigo las 5 armas que matan más rápido para que no pierdas otro enfrentamiento. ¿Te gustaría saber cuáles son? Te invito a que veas el video completo. Muy buenas gente, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Hoy les traigo una lista con las 5 mejores armas que matan más rápido para que no pierdas sus partidas cuando estés en igualadas. Antes me gustaría comentarles que ya está disponible y se puede jugar Ace Force 2. Quiero agradecer a Ace Force 2 por patrocinar este video. En este nuevo shooter para móviles nos enfrentaremos a otros jugadores en un modo 5 contra 5. Para ganar debemos defender y capturar el objetivo o acabar con los enemigos. Los combates son muy dinámicos y también predomina la estrategia. Contamos con varios personajes, cada uno con sus propias habilidades y armas únicas, así como mapas originales y una personalización completa y adaptable. El estilo animado de los personajes y el motor gráfico Unreal Engine 4 hacen que el juego se vea espectacular. No cabe duda que Marfun Studios de Tencent ha hecho un juego muy bueno. Está bastante divertido y te quiero recomendar que lo pruebes. Estoy seguro que tanto como a mí también te va a gustar. En la descripción y el comentario fijado te dejaré un enlace para que lo descargues desde la Play Store completamente gratis. De momento no está disponible en Google Play México, pero puedes descargar el APK desde el sitio oficial que también te dejaré en la descripción. Número 5. En el puesto número 5 tenemos a la Odin. Yo creo que la Odin actualmente es de las armas más infravaloradas del juego. Lo curioso es que la Odin es de las armas que matan más rápido y es que solamente necesitas 2 disparos al pecho para poder reventar. Espera un momento, ni siquiera hace falta pegar al pecho, con que pegues 2 balas al brazo ya está. Obviamente tiene sus desventajas, como que es un arma lenta y su baja cadencia. Sin embargo, créeme que cuando aprendes a hacer los preapuntados, esto no es problema. Si eres un jugador táctico que está perdiendo los enfrentamientos contra las armas meta actuales, prueba la Odin y estoy seguro no te va a decepcionar. Empezamos agregando cañón largo y ligero para conseguir velocidad. Luego le ponemos culata estable para reducir la dispersión de las balas. Pasamos al láser táctico o WC para reducir el tiempo de apuntado. También le ponemos empuñadura frontal de ataque para reducir el retroceso. Ya por último adhesivo de empuñadura granulado para reducir la dispersión. Este es el código y clase de la Odin. Número 4. En el puesto número 4 nos encontramos con el SKS, actualmente es de las armas más potentes que existen en el juego. A diferencia de la Odin, el SKS sí es capaz de reventar de una sola bala pegando a la cabeza. La desventaja es que es de disparos únicos. Como ya he dicho en otros videos, el SKS 100% debería ser meta, pero sabemos que actualmente el meta son armas muy sencillas de usar. Sin embargo, el SKS no solamente hace frente al meta, sino que les gana a medias distancias y la largas distancias, pruébalo y verás. Para su clase empezamos agregando un silenciador ligero para tener silenciado. Luego le ponemos cañón ligero y extendido para conseguir más alcance de daño. Te recomiendo que al SKS sí o sí le pongas la ventaja de desactivar. Un láser táctico o WC para no perder tanto tiempo de apuntado. Por último, empuñadura frontal táctico para reducir un poco más el retroceso. Este es el código y clase del SKS. Número 3. En el puesto número 3 tenemos a la MAC-10. A fuerza esta arma tenía que estar porque está asquerosamente rota a muy corta distancia y es que su cadencia que tiene está a otro nivel. Para ser sincero, la MAC-10 es de mis armas favoritas, pero no la pongo más adelante porque esta arma tiene bastante retroceso si pasa los 10 metros. La clase que te traigo es perfecta para enfrentamientos a corta distancia en mapas cerrados y es que la MAC-10 también cuenta con excelente precisión al disparar desde la cadera. Y con su velocidad, tus enemigos no se van a enterar quién los reventó. Empezamos agregando un cañón acanalado para conseguir más alcance de daño. Luego culata apresurada para reducir el retardo de sprintar al disparar. Luego le ponemos láser de puntería estable para más precisión desde la cadera. Empuñadura frontal de strike para conseguir con esto más velocidad de movimiento.
Por último, un cargador ampliado de 43 balas para no quedarnos sin cargador. Este es el código y clase de la Mac 10. Número 2. En el puesto número 2 tenemos a la Faro, y es que la Mac 10 revienta en milisegundos y es buena para rushar, pero es que la Faro te puede reventar de una sola ráfaga. La efectividad de la Faro es muy superior a la Mac 10, sin embargo la Mac 10 a muy corta distancia, bien pegado con el enemigo, siempre va a ser mejor. Si te estás preguntando, no, la Faro no es tan cómoda para rushar, ya que si te pones a rushar con movilidad sueles fallar más balas que si juegas de manera táctica. La clave de la Faro sin duda es la puntería. Empezamos agregando silenciador monolítico para conseguir alcance de daño. Luego le ponemos cañón ligero corto para conseguir más movilidad. Mejoramos la dispersión de cadera con un láser de 1MW aplicado. Posteriormente, empuñadura frontal de ataque para reducir el retroceso. Por último, le ponemos una recarga rápida de 36 balas a nuestra arma. Este es el código y clase de la Faro. Número 1. Así es, amigos, el puesto número 1 se lo lleva indiscutiblemente la Fennec. La Odin está buena pero es lenta. El SKS, a pesar de que es re buena y tiene alcance, pues ocupas un poco de habilidad para usarla. La Mac 10 está bien potente, pero si no sabes controlar el retroceso te costará a medias distancias. La Faro de una ráfaga te manda pa lobby, pero es más como para gente con buena puntería. En cambio la Fennec, lo único que le falta es pegar a largas distancias, porque a corta y media distancia deletea bastante rápido. Además es bien fácil de usar, ya sea apuntando o desde la cadera, y no olvidemos que esta arma se hace en duales. Empezamos agregando silenciador monolítico para conseguir más alcance de daño. Luego cañón ligero y extendido para conseguir más alcance de daño. Un láser RTC para reducir dispersión al apuntar y sin apuntar. Empuñadura frontal de ataque para reducir el retroceso vertical. Ya por último, un cargador ampliado de 10 balas para no quedarnos sin munición. Este es el código y clase de la Fennec. Pues nada más, gente, yo espero que este video les haya gustado, pero sobre todo les haya servido. Comenta qué te ha parecido. También me gustaría saber si conoces un arma que reviente bastante rápido, pero no mucha gente lo usa, para que lo dejes en los comentarios. Gracias por quedarte hasta el final de este video, y sin nada más que decir, yo me despido y nos veremos hasta la próxima, por supuesto, hasta otro próximo video.